Saray, seguramente contenta por la medalla de oro que consiguió para Nicaragua. Sí, muy contenta porque, o sea, con tanto esfuerzo que he tenido para obtener una medalla de oro, me siento alegre. ¿Te imaginabas que iba a ser la primera hoy arrancando esta jornada por Nicaragua en bañarte de oro? Sí, porque, o sea, con las que iba compitiendo ya había competido. Lo único que, o sea, con la tica no, pero yo le puse mi carrera a Dios y mi esfuerzo tuvo resultado. ¿Tu primer pensamiento cuando miraste ya llegar a la meta? Ay, que estaba súper feliz porque, o sea, estaba, o sea, emocionada, que no me lo creía yo misma, pero sí. Sin duda emocionada también cuando le colocaron una medalla de oro, ¿no? Ay, sí, alegre, con ganas de llorar, pero no, pero, o sea, fue como que emocionante cuando escuchar el himno de Nicaragua. ¿En qué momento de la carrera sintió, pues, que ya podía, que estaba el oro al alcance? Ah, ya cuando iba ya por los 200 metros, casi llegando, yo decía que yo no me podía dejar porque ya, o sea, ya era como que ya no es posible que me vayan ganando, entonces tengo que meterle, entonces ahí, este es mío, entonces tenía que lograr.